chido es que te sientes saliente de la Cámara de Comercio. Es lo chido. Feliz y contento de haber trabajado durante toda esta labor que ha tenido usted en la Cámara de Comercio. Sí, estoy sumamente complacido porque hemos logrado la meta, que era modernizar la Cámara de Comercio. En ese camino estamos. Dejamos una cámara moderna, ágil, para el servicio a toda la comunidad ciudadana, no solamente a los socios de la Cámara. ¿Cuál sería en este caso su comentario de la designación de Joel Ciancas como presidente de la Cámara de Comercio? Creo que en la persona de Joel se consolida el éxito. El éxito de la Cámara y el éxito de la Caja, porque Joel ha demostrado a lo largo de estos años que es una persona exitosa gestionando una institución como es la Cámara, la Caja de Sullana. Que dicho sea de paso, Joel es representante de la Cámara de Comercio ante la Caja Municipal. Y gracias a su dote de liderazgo y su capacidad como profesional, ha hecho quedar muy bien a la Cámara, porque nos representa en la Caja y durante todos estos años ha llevado liderazgo de la Caja Municipal. Entonces, que él sea presidente ahora de nuestra Cámara, creo que constituye un gran paso y un hito en la historia de la Cámara de Comercio. Se va a consolidar, creo yo, el liderazgo. Es una gran responsabilidad para Joel también tener ahora la presidencia de la Cámara y la presidencia directora de la Cámara. El tema de la convocatoria de los empresarios y comerciantes, ¿es abierto? Por supuesto, sí. Nosotros, cuando hemos tratado y cuando nos han pedido apoyo a los comerciantes, como expliqué en mi discurso de cierre de mandato, hemos apoyado a todos sin distinción alguna, sean socios o no socios. Bueno, fue en el caso de los empresarios del centro, de los empresarios del mercadillo, cuando también los saquearon, cuando tuvieron problemas, ellos estuvieron acá reunidos, a pesar que nadie del mercadillo es socio de la Cámara. Sin embargo, los apoyamos igual, porque nos interesa como Cámara el desarrollo del empresario, porque el desarrollo del empresario es el desarrollo de la ciudad, es el desarrollo de la provincia, se mejora la economía de todos, se mejora el empleo, se mejora el gasto. Es muy importante. Usted dice que deja una Cámara moderna, ¿a qué se refiere? ¿A qué cambios hay? Hemos hecho un cambio tecnológico a nivel de toda la Cámara. Tenemos nuevas computadoras, nuevos CPUs, nuevas impresoras, tenemos sistema de seguridad electrónica, tenemos código de barras, internet mucho más rápido. Lo que queremos es que el servicio sea rápido y ágil para que el socio se vea satisfecho con su Cámara de Comercio. Y no solamente socios, sino la comunidad en general, porque por ejemplo el tema de las placas, todos vienen sin excepción acá, sean socios y no socios, vienen a gestionar su placa acá y se les hace la gestión mucho más rápido que en Piedra. Igual con los certificados de origen. En 5 años, ¿cómo ve el trabajo de la Caja de la Cámara de Comercio? El periodo son de 3 años, y en los 3 años hemos desarrollado un trabajo sostenible, hemos logrado ordenar sobre todo la parte administrativa que estaba un poco desordenada, y es lo que más trabajo nos ha dado, y un poco la infraestructura interna que estaba también bastante deteriorada, ¿no? Pero hemos logrado y conseguido esa meta, y desde hoy espero que esto se va a multiplicar más de lo que es. ¿Cuál sería su mensaje, señor Cuachío, a toda la colectividad estudiante, a la gente que siempre apuesta por el comercio, para un progreso mucho más sincero en este caso? Bueno, yo simplemente invitarlos a todos los comerciantes, sin distinción alguna, a que se filen a la Cámara, porque la Cámara le va a ofrecer un montón de una serie de servicios, tales como asesoría legal, contable, informes de crediticios, apoyo en sus gestiones que tienen que hacer ante la autoridad, porque uno no es nada, pero unidos podemos hacer mucho. Yo creo que igual que últimamente hemos tenido el caso de los empresarios, el duro de la pota, de las empresas de la industria, que han sido, en mi opinión, un poco agredidos por sin condición alguna, pensando que son los únicos que contaminan a Brochira. Siempre ellos se han venido a buscar el apoyo de la Cámara y la Cámara se ha venido el apoyo. Y así como ellos podemos apoyar al más grande o al más pequeño. Entonces hay que apoyarnos, hay que unirnos, juntar esfuerzos de la Cámara de Comercio para defendernos todos en común y lograr el bienestar común.